ser humano siempre ha tenido la curiosidad de adelantarse al futuro. Son muchos los que aseguran que de alguna u otra manera lo han logrado. Pero más allá de la veracidad de estos testimonios, el hombre ignora cuán peligroso puede ser de pronto acceder a esta dimensión. Esta historia perfectamente podría parecer increíble, pero sucedió. Y sin duda es uno de los fenómenos paranormales más atípicos y frustrantes que le puede acontecer a una persona. Y todo comienza sin explicación alguna. Pedrito, encontré uno que te va a gustar, compadre. ¿Qué? 4 dormitorios, 2 en suite, 3 baños. ¿Y? ¿Cómo que y? Eso es lo que quería, ¿no? 3 dormitorios. ¿No te das cuenta que no tengo plata? Además que esto debe salir más de 50. ¿Qué te importa si sale 60? ¿Qué importa? Mira lo que tiene. Tiene sauna, jacuzzi, gimnasio. Sale evento, hasta lavandería. Sí, lo que pasa es que al final uno termina pagándolo todo a través de los gastos comunes, po. ¿Qué te importa? ¿Tener que prestarle plata o no? Sí, seguramente, pero es que no me quiero encalillar toda la vida. Bueno, pero anda a verlo por último, po. Oye, digo una cosa. ¿Te estás pagando comisión por esto a ti? No. No digas que te metiste en uno. Me encantaría, pero ¿con qué ropa? Imposible. Hoy te falta mucho, ¿no? Yo creo que si me dejas de hablar, voy a terminar antes. Hombre, simpático. Chao. ¿No me esperaste? ¿Cómo estás? Bien. Sí, te esperé. Lo que pasa es que te quedaste hablando con tus amigas, nada más. ¿Qué pediste? Pedí el menú. Mire, está la carta. Ya. Oye, ¿qué pasó con Pedro? Ah, Pedro, bueno, ya salimos temprano y se fue para su casa. ¿En serio? ¿Y se cambió? No, que sea cambiarse, todavía no encuentro mi departamento. Bueno, no estaba tan apurado en cambiarse. Sí, pero no es tan fácil encontrar departamento un día para otro. Pero... A lo mejor cambió de idea con respecto a que esa casa es una yeta. Yo creo que no, fíjate, está más convencido que nunca. Según él, que desde que llegó ahí, que la haya como unas pelotas. Pobre. Pues sabes que no tengo mucha hambre. ¿No? Mejor me voy a tomar un juguito nomás. Solo para acompañarte. Bueno. Ya. ¿Cómo te fue? ¿Bien? ¡Garzón! Pedro y su esposa están desde hace algún tiempo buscando un departamento que llene sus expectativas. Para acceder a un préstamo, desde luego, y cambiarse de esta antigua casa. Como siempre acontece en estos casos, los departamentos que les atraen valen más de lo que ellos pueden pagar. ¡Camilo! Su hijo Camilo logró hacerse de amigos en el barrio. Y resulta casi imposible tenerlo en casa cuando hay una pelota de por medio. Desde luego, en su calidad de hijo único, ¡Camilo! Sus padres son estrictos con él. Pero reconocen que esta situación tan lúdica como peligrosa les ha costado demasiado administrarla. Sin duda, esta conducta es el motivo principal que tienen para cambiarse. ¡Camilo! Mamá, ¿cuántas veces, mi amor, te he dicho que no me gusta que juegues en la calle? Un ratito. Ya jugaste bastante, ¿eh? Oye, ¿hiciste la tarea? Al tiro la hago. Ya, inmediatamente hacer la tarea, caballero. ¡Chao! ¡Chao, Camilo! ¡Chao! Sigamos jugando, po. ¡Ya, yo la agarro! ¿Y usted, oiga? ¿De dónde viene tan acalorado? De la calle, jugando fútbol. ¿Hay jugo? Sí, yo te doy. Oye, usted se va a ir a bañar y después hacer las tareas, ¿ya? ¿No habíamos quedado en que primero iba a hacer el estudio y después el juego? Un poquito, mamá. ¿Una hora? Un poquito nomás. Bien, con usted no se puede hablar. ¿Está prendido el calefón? Sí. Pero es que tú sabís la cantidad de autos que pasan por esta calle. Cuando le pase algo, ahí te quiero ver. Pedro, arriba. Pedro. ¿Qué hora es? Son 8:15.
desperté. Oye, pero ¿cómo? ¿Pero cómo no despertaste antes? Es que me confié en el despertador y no sonó. Oye, yo me estoy llevando a Camilo al colegio, que también está atrasado. No, espérate, lo llevo. No, déjalo, si ya estamos en la hora. Tú, báñate tranquilo y nos vemos después. Te dejé el desayuno servido. Nos vemos. Chao, papá. Chao, amor. Pedro es una suerte de empleado ejemplar. Jamás ha faltado al trabajo, no llega atrasado a la oficina y cumple cabalmente con las metas que la empresa le exige. No obstante, este día fue muy especial, fundamentalmente porque desde antes que se levantara comenzaron a ocurrir una serie de hechos inéditos. No sonó el despertador, se atrasó en partir a su oficina y no pudo llevar a su hijo al colegio. Por otro lado, el clima dista mucho de las promesas hechas la noche anterior por los meteorólogos que anunciaron un sol radiante. ¿Aló? ¿Rodrigo? Sí, soy yo. Mira, me quedo dormido. Cualquier cosa, cualquiera que pregunte por mí, diles que yo ya voy, ¿ok? Chao, gracias. Claramente esa mañana este hombre se levantó con el pie izquierdo. En el afán de recuperar parte del tiempo perdido, Pedro buscó calles aledañas para ir a su oficina. Pero al parecer una vez más se equivocó, ya que eligió una vía que lo mantuvo por largo rato sumido en un taco. Por supuesto, no tenía argumentos para justificar el supuesto atraso, y el nerviosismo lo superó. Había que salir de aquí a como diera lugar. Apenas el tránsito vehicular se lo permitió, logró eludir la caravana de automóviles que le antecedía. Y es aquí donde se inicia un fatal desenlace. ¿Cómo estás? Tranquilo, espérate. Abruptamente, este joven estudiante se cruzó ante el automóvil de Pedro, quien solo pudo darse cuenta del accidente después del impacto. La situación era grave y ante la desesperación estrecharon sus manos como buscando mutuamente ayuda. Había que actuar con premura. La vida de este adolescente corría peligro. Agobiado por las circunstancias, este hombre se mantuvo por largo rato mientras el estudiante era atendido de urgencia. El estado en que llegó era de extrema gravedad, y seguramente esa fue la razón por la cual Pedro comenzó a sentirse presionado por este extraño entorno. ¿Quién vino con el chico atropellado? ¿Cómo está? ¿Y usted qué es de él? Yo lo atropellé. ¿Pero cómo? ¿No están sus padres? No creo que sepan. Es que fue todo muy rápido. Pero dígame, ¿cómo está? Mire, el chico llegó muy grave y no resistió la operación. ¿Murió? Así es. Va a tener que acompañarnos. ¿Y Pedro? No sé, llamó que venía. Pero hace como una hora, eso sí. Es raro. ¿No le habrá pasado algo? No, hubiera avisado, yo creo. Llámalo, porfa. Espérame, déjame ver si... No, a ver. ¿Buzón de voz? Entrégale esto cuando llegue.
¿Qué le digo? Dile que don Felipe quiere el informe para mañana, ¿ya? Ya. Oye, oye. ¿Qué? No, esto es importante. ¿Qué? Dime. ¿Supiste que...? Tonto. Me debís una. Dos. Tres. Mientras Rodrigo y Débora, sus amigos de oficina, ignoraban lo que acontecía, Pedro, sumergido en una experiencia distinta, sentía que comenzaba a vivir en otra realidad. Ya no reconocía su entorno como habitual, y todo a partir de allí parecía como haberse cambiado de dimensión. Más allá de lo que este hombre sentía y veía a su alrededor, había sido combinado a un calabozo mientras aclarara su responsabilidad en el hecho de muerte. ¿Y supiste algo? Bueno, la última novedad es que hay un testigo que dice que fue el niño el que se cruzó. ¿Y? ¿Lo contactaste? No, dice que no es necesario, que el gallo va a testificar de mutuo propio. ¡Pero qué suerte! ¡Qué buena! Y están todos los factores a nuestro favor, ¿cachai? O sea, tiene la alcoholemia negativa, ¿ya? Ahora este testimonio, ¿te fijas? O sea, tendría que salir libre ya. Sí, pobre. Yo no sé cómo ha aguantado tanto tiempo en la cárcel. Yo estaba pensando, si me llega a pasar algo a mí, igual yo me muero. Yo también. ¿Estás tomando? ¿Querés probar? Sí. Rico. Marcela y su hijo tuvieron que resignarse a la suerte que corría Pedro en la cárcel. El peso de haberle quitado la vida a una persona, el encierro y el veredicto de la justicia habían aniquilado a esta menuda familia. Su esposa controló la situación con su hijo y hacía esfuerzos para no decaer, aunque no sospechaba que su marido, más allá de su problemática real, se estaba convirtiendo en otra persona. ¿Sabes, mamá? Hoy el Cristóbal me pegó en la cabeza fuerte. Pobrecito, mi amor. Te tengo una buena noticia. Hoy día, el papá sale en libertad, mi amor. ¿En serio? Sí, y vamos a ir ahora juntos a buscarlo. Pedro Alberto Medina Proboste. ¿Número carnet? 5717-808, playa 6. Ahí está, señor. Su especie. Ahí están. Revísela, por favor. Hola. ¡Papá! ¿Me echaste de menos? Sí. Hola, mi amor. El encuentro tuvo la emoción que la situación ameritaba, pero quizás no con la efusividad de quien añoraba la libertad después de tantos días de encierro. En cierto modo, para Pedro no hubo mayor diferencia entre la cárcel y la calle. Aquella transición no logró percibirla. Tampoco la llegada a su casa ni la alegría que tuvo su hijo cuando lo vio pudieron superar el estado de profunda pasividad que lo embargaba. Algo había en su interior que no lo dejaba tranquilo. Pedro sabía que aquel accidente y su posterior estadía en la cárcel habían sumido a los suyos en un profundo dolor y no quería traspasarles más preocupaciones. De modo que a solo minutos de haber llegado a su hogar,
Buscaba la manera de no expresar sus emociones tan abiertamente para no enrarecer en forma negativa el ambiente familiar. Nunca lo había visto tan contento. Yo creo que él fue el que más sufrió. Te eché tanto de menos. ¿Y yo? Yo también, pues, mi amor. Mucho. ¿Viste otro departamento? No, sí. ¿Para qué me entusiasmar si nuestros ahorros bajaron considerablemente? Sí, lo sé. Pero ¿sabes qué? Lo vamos a recuperar. Lo único que quiero es irme de aquí. Bueno. Pero ya pasó lo peor. Tampoco le vamos a echar la culpa a la casa de todo lo malo que nos ha pasado. ¿Te parece poco? Estuvo un mes en la cárcel. No, pues, no es poco. Pero si tuvieras tan mala suerte, no hubiera aparecido el testigo a tu favor. Y estoy segura que quizás hasta te hubieran dado más de un año. Puede ser. No, no, no. Nada puede ser. Es así. Y tú lo sabes. Ya, arriba el ánimo. ¿De acuerdo? ¿Cómo estás, compadre? Hola. Bienvenido. Qué rico verte. Gracias. Hola. Dame un abrazo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Sí, bien. Hoy te estuvimos llamando ayer. Nadie contestó. Sí, pues. ¿Y a qué hora saliste? En la tarde. Ya. Oye, ¿cómo están las cosas por acá? Bien, pues aquí todo ok. ¿Sí? Súper bien, compadre. Su escritorio está listo, con el computador apagado como siempre. está bien que me cuiden la pega. Sí, pues. Bueno, voy a ir a saludar al jefe. Ya vaya. Ahí oye, va. ¿Podríamos almorzar juntos? Ya. Bueno, sí. Ya. Okay. Nos vemos allá. Ok. Ya. Chao. Pedro. Cualquier cosa, estamos aquí. Sí, pues. Gracias. ¿Cómo estás? Qué bueno. Gracias. Hola. ¿Café? Gracias. No, yo. Yo tampoco, gracias. Oye, ¿y por qué no nos contáis un poco cómo fue la experiencia adentro? Imagínate lo desagradable que es sentirse que uno pierde la intimidad. Estar durmiendo con dos o tres personas en una pieza de 2x2. Qué horror. Oye, ¿y es verdad que ustedes los encierran como a las 5 de la tarde? Sí, nos despiertan a las 7. No, sabes que es una experiencia que yo no se la doy ni a mi peor enemigo. Bueno, menos mal que estuviste poco tiempo, ¿te imaginas? Hay gente que está mucho más tiempo. Y con lo que viví, como para escribir un libro. Bueno, Débora, cuando te fue a ver, me contaba que fue pero asqueroso, ¿no? Te lo juro. Me sentí tan humillada, pero tan humillada, que estuve a punto de no entrar a verte. Bueno, mis compañeros me contaban que a sus visitas... pasado lo mismo. Sí. Te conté que a mí una mujer me revisó entera con los brazos primero y después entre medio las piernas. Sí, te sentiste pésimo, ¿no? Horrible. Pedro, ¿tú crees que pasará eso también en la cárcel de mujeres? No sé.
imagino que sí. O peor. ¿Cómo peor? Peor, porque en la cárcel de hombres hay más respeto por las mujeres. En la cárcel de mujeres son todas iguales, es más rudo el trato. Bueno, pero debería ser al revés, pues. No sé. ¿O no? Pedro. ¿Pasa algo? ¿Estás bien? No pasa nada. Bueno, saben que me voy a tener que ir porque Marcela me está esperando. No. Yo me abrigo. Chao, cuídese. No presionemos demasiado. ¿Se habrá enojado? No creo que enojado, pero ha sufrido mucho. O sea, yo por nada del mundo me gustaría estar en su pellejo. Es que la pasó muy mal. Nunca vamos a ver las secuelas que tuvo esto. Nunca. Yo creo que sería bueno que lo fueras a ver. Yo no creo que mi problema sea de psicólogo. Lo que pasa es que no quieres entender, no quieres reconocer que tu estadía en la cárcel te afectó. Mira, yo reconozco que fue duro, que lo pasé mal, pero yo no me quedé pegado. ¿Y qué explicación le da a tu conducta? Y no me digas que estás bien, porque soy yo la que vive al lado tuyo. Marcela, ¿que no puedes entender que lo que no he podido superar es la muerte de ese niño? Pedro, eso fue un accidente. No pudiste evitarlo. No puedes sentir culpa por eso. ¿Y qué hacer? Que lo podría haber evitado. La justicia determinó que fue el niño el que se cruzó por la mitad de la calle. Y por eso tú estás libre ahora. Yo iba apurado, estaba atrasado. ¿No te acuerdas? Sí, sí me acuerdo, pero ¿eso qué tiene que ver? Que si hubiera ido a menor velocidad, a lo mejor podría haber controlado el vehículo. Tienes la culpa de que un niño en bicicleta se haya cruzado así de imprevisto como lo hizo. Mira, es lo que te he tratado de decir todo el rato. Me siento culpable. ¿Te das cuenta? Te haría tan bien ir a ver a un psicólogo. Necesitas desahogarte. No me puedo sacar la imagen de ese niño. Si bien Pedro estaba agobiado por su sentimiento de culpa, ahora su preocupación eran estas imágenes que afloraban inconexas en su mente como una señal que era incapaz de descifrar. ¿Juan José? Digo, Pedro. ¿Cómo está? Bien. Cuídese. ¿Qué? Va a tener un accidente. Qué gracioso, Pedro. Se lo digo en serio. Cuídese. Ya, Pedro. Gracias.
¿Y Débora no viene, oye? Se suponía que sí, pero no sé qué le ha pasado. Gracias. Bueno, si están las mujeres, güey. Ahí estamos. ¿Qué te pasó? Hola. ¿Por qué tan tarde? Es que tuve que acompañar a Juan José a la posta. ¿Por qué? ¿Qué onda? Tuvo un accidente. Se cayó la escalera. No sé cómo quedábamos Víctor, el de contabilidad. ¿Sí? Y yo lo tuvimos que acompañar. ¿Y fue mucho? Se quebró el tobillo. Lo tuvieron que enyesar. ¡Oh, qué lata! ¿Qué le han dado días de licencia, no? Ya no sé, pero nosotros lo mandamos en un radiotaxi porque son el pobre ese que hay. ¿Qué te pasa? No, nada. Oye, nada, mírate la cara. No te preocupes. Estaba pensando en el accidente. ¿Hiciste la tarea? Al tiro la hago, me falta un poquito. Oye, ¿la mamá sabe que está aquí afuera? Sí. Ya. Mira, 15 minutos más y te entras, ¿de acuerdo? De acuerdo. Hola. Hola, mi amor. ¿Le dijiste al Camilo que entrara? Le di 15 minutos antes de ir a guardar el auto. Hace una hora que lo estoy llamando. Sí, pero déjalo, le doy un cuarto de hora más. Por último, después yo lo voy a buscar. Ya. ¿Quieres algo? Sí, una ducha. Bueno, ¿pero quieres que te prepare algo para comer? No, no. Ah, a propósito, me avisó Rodrigo la Débora que vienen el viernes a comer. Qué bueno que me avisaste a tiempo. Estuve a punto de ponerme de acuerdo con mi mamá. Ya. Oye, está apagado el califón. Ya. Ya. Al margen de lo que estaba aconteciendo, tanto Pedro como Marcela, su esposa, no descartaban la posibilidad de cambiarse de casa. Apenas el tiempo se lo permitía, frecuentaban departamentos que estuvieran a su altura económica y que, por supuesto, ahora, después del accidente, se encontraba un tanto mermada. Voy a conversar con mi señora. Ya, pues, lo dejo. Yo voy a estar en la oficina esperándole. Ok, gracias. No te entusiasmes mucho. ¿Cuánto vale? Más de lo que podemos pagar. Oh. Y yo que lo estaba encontrando tan bonito. Sí, pues es como lo que a nosotros nos gusta, pero desgraciadamente la realidad es la realidad. Bueno, definitivamente, si no podemos acceder a algo de aquí para arriba, es mejor que sigamos esperando nomás. Yo pensé igual que tú. Ay, pero igual me encantó. Bueno, pero podemos seguir mirando a otros, ¿ya? Ay, no. A masoquismo. Preferirme a la casa a ver tele, pues, mi amor. Sin duda, la secuela del accidente rebasó todos los ámbitos en la vida de Pedro, quien guardaba celosamente cada episodio de lo que él consideraba su nueva vida. Buscando explicaciones que nunca llegaban, pensó incluso que su casa era la causante de todo. ¿Sabes qué? Lo estuve pensando. Creo que hay que hacerlo. ¿Y de qué estoy hablando? De la casa. ¿Del departamento, querrás decir? No, de la casa. Hay que bendecirla. ¿Te sentís bien? ¿Sí? Hoy día en la mañana hablé con un cura y me dijo que era posible hacerlo. No hay ningún problema. Hasta le ponen agua bendita. ¿Para faltar los espíritus, ponte tú? Pero si es lo más normal, hay un montón de gente que lo hace. ¿Y cuánto cobran? ¿Cómo van a cobrar? Si es gratis, no es que son curas, además nosotros somos católicos. Fue lo mismo que le dije al cura cuando nos casó. Y lo más bien que nos cobró. Y harto, te voy a decir. ¿Y esto cómo le va? No, está muy mal. Tranquilo. En unos 20 minutos está lista la comida. Perfecto, güey. ¿Y el anfitrión? ¿Ah? ¿Cómo los ha tratado? Bien. Impecable, compadre. Salud. Oye, ¿quieres que te ayude en algo? No, no te preocupes. Del horno sale a la mesa. Ok. Estás listo. Ay.
Está muy bueno. Este vinito está pero increíble. Está rico, rico. Muy bueno, compadre. Felicito. Sí, ¿eh? ¿Y usted, mi amigo? ¿Todavía está aquí? Pues este campeón se acabó el baile, ¿eh? Oye, sí, parece que hubiera estudiado, ¿eh? Sí. Lindo. Pura tele nomás. Así. No, está muerto el sueño, ¿eh? Claro, lo que pasa es que le mostró a los tíos toda su gracia y ahora está el cuerpo pasándole la cuenta. Po. Ya, mi amigo, oiga, si tiene sueñito ya, lo mejor es que se vaya a la camita, ¿ya? Además que sí. Ya, además que se me va a resfriar aquí. Venga, vamos, vamos. Despídase. Chao, campeón. Chao, vale. Cuídese. ¿Qué pasa? Solo tomamos vinito. Vaya. Chao, mi amor. Te veo. Lindo. ¿Ya vengo? Sí. ¿Vino? ¿Cómo le decís que no? Bueno, ¿eh? ¿Tú? No, 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 gracias, yo tengo. Además que mire que si mi amigo acá se cura, la que tiene que manejar soy yo, ¿por? Cacha, cacha, al tiro la pesa. A ver. ¿Qué? La alcoholemia sale positiva hasta con dos copas de vino. Llevo una y media. Ah, pero estamos empezando la noche, pues. Vas a tener un hijo. ¿Qué? Gracias, compadre. Pero, Pedro, toma Rodrigo y te curáis tú. ¿Está bien, ¿eh? No. Gracias por avisarnos, pues, compadre, ¿eh? Pero está bien, no se equivocó porque dijo, vas a tener un hijo, puede ser en cualquier minuto. Ah, es verdad. Ahora. Ahora estás embarazada. Mira, hagamos un saludo, entonces. Creo, ya, pongámonos de pie. Sí, me parece. Oiga, esto merita. Vamos a hacer un brindis. Es que vamos a brindar porque nuestro amigo Pedro se transformó en brujo. Por el brujo. Eso. Pedrito pronosticó. Y Pedrito se irá a llamar. ¿Y de dónde se te ocurrió semejante cosa? No sé. Me salió. ¿Cómo que no sé? Me salió. Le dijiste que iba a tener un hijo. No me di cuenta. Tú sabís que la Débora siempre ha sido como pudorosa con su relación con Rodrigo. No sé. Pero ella sabe que nosotros sabemos, pues. Sí, pero no era como para hacerle una broma así, tan pesada, pues. Bueno, igual se lo tomó con humor. Hola. Hola. Disculpa, me atrasé un poquito. No, está bien, si yo acabo de llegar. Te noté un poco nerviosa por teléfono. Sí, un poquitito. Es que es por lo que dijo Pedro anoche. Ay, sí. Pero créeme que apenas ustedes se fueron, le dije que no podía hacerte una broma así, Débora. No, bien. Bueno, yo te pido disculpa. Es que tú sabés cómo ha estado Pedro últimamente. No, sí, yo sé, pero es que no es por eso. Es que fui al médico por otra cosa. Y me dijo que estaba embarazada. ¿Qué? ¿Lo podéis creer? ¿En serio? ¿Y cómo? ¿Y no te estaba cuidando? Por supuesto que sí, sí, por eso nos reíamos de Pedro anoche. No sé cómo lo voy a decir a Rodrigo. ¿Supiste la tallita, no? Me lo contó la Marcela. Pero tú le habías contado antes, pues. ¿O no te acordáis? ¿Cómo supiste tú? La verdad no lo sé. Ya, con Pedro, por favor. Ey, a ti algo te pasa, güey. Mira, yo estaba hablando con ella y de repente la vi en la sala de parto. Ay, eso te parece muy normal, güey. Mira, sí, ya sé que no es normal, pero me estás preguntando cómo lo supe y así fue. Bueno, pero... ¿Pero desde cuándo tenías este don, po? ¿O eres brujo? Oye, ya sí, tampoco es para tanto. Además, fue toda una coincidencia, nada más. A ver, para. ¿Somos amigos o no? Sí. ¿Y qué pasa con eso? ¿Con qué pasa, güey? Pedro, tú ves el futuro, hombre. Tienes visiones del futuro. No seas exagerado tampoco. Pero si no es exageración, el otro día le dijiste a Juan José
que ha tenido un accidente, ¿no? Y pasó tal cual lo que dijiste, güey. ¿Aló? Ah, sí. Sí, 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 yo lo paso, no te preocupes. Rodrigo había sido lo suficientemente asertivo para hacerle ver a su amigo que estaba teniendo imágenes del futuro, con todo lo bueno o malo que ello pudiera significar. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Por qué no viene a buscarme más seguido? Por lo mismo, que me dejaría en bancarrota, oye. Ya, cómetelo todo ahí, aprovecha. La niña dijo que podía llevármelo a la casa por si ya se quedaba lleno. Satisfecho. Se dice satisfecho ya. Bueno, eso, satisfecho. ¿Por qué pusiste esa cara? No tienes que jugar nunca más en la calle. ¿Qué pasó, papá? No, nada, no te preocupes. Sí, no pasa nada ya. Cómetelo. Ya, bueno, nunca voy a decir lleno, voy a decir satisfecho. ¡Pero ríete ya! Pedro vio imágenes en su mente que graficaban otro accidente automovilístico. Estas ahora tenían como protagonista nada menos que a su propio hijo. Mira, ¿viste lo que pasó? Pero si no he hecho nada malo. Para adentro, dije. Chao, amigo. Chao, Camilo. Pedro sintió que si no protegía a su hijo de esta suerte de premonición maldita, no se lo perdonaría si le sucediera algo. Por eso fue enfático en tomar precauciones. Duerme profundamente. Reconozco que esos partidos con los amigos allá afuera lo dejan lona. ¿Quieres un cafecito? No. Mira, quiero decirte algo. No más pichangas en la calle, ¿ok? ¿Y a ti? ¿Qué bicho te picó? ¿Hace cuánto tiempo que te vengo diciendo lo mismo? Resulta que recién hoy día me pescáis, fíjate. Es que ahora no más. Lo pueden atropellar. Tú eres muy cómico. Hace mucho tiempo que te vengo advirtiendo lo mismo. Y resulta que hoy día a ti se te ocurre esa gran novedad. ¿Qué te pasa? Mira, me da lo mismo a quién se lo digo río primero. Lo que yo quiero es que no se quede solo. Lo tienes que acompañar. Si está en la calle, si está en el colegio. Y si tú no puedes ir a buscarlo, me llamas por teléfono a la oficina y yo lo vengo a buscar, ¿ok? No me has contestado. ¿Por qué tienes ahora ese temor de que a Camilo le vaya a pasar algo? Respóndeme, pues. No sé. Solo sé que hay que cuidarlo. Ahí está. Gracias. La verdad es que el asunto me preocupa. Bueno, lo de mi embarazo, te juro, que fue como un acto de magia. ¿Cómo lo habrás sabido? A mí lo que más me inquieta es su conducta. Nunca lo había visto tan molesto. Es como si fuera otra persona. Bueno, si tú quieres saber mi opinión, desde que él salió de la cárcel que está cambiado. Es más, me dijo que estar encerrado no se lo daba a nadie. Sí. Yo creo que la cárcel lo marcó. Pero lo que más lo afectó fue el accidente. Casi todas las noches tiene pesadillas con ese niño. ¿Y ustedes no han hablado con un especialista?
que esas cosas no se pasan solas. Sí, sí. Yo he tratado de hablar con Pedro, pero evade. Está bloqueado mentalmente. ¿Y Marcela y Camilito no han notado el cambio? No, felizmente no. Fíjate que ayer salieron juntos después de harto tiempo y Camilo llegó feliz. Y es por eso que no entiendo por qué fue tan exigente, tan poco sensato. Bueno, pero es que es peligroso que salga un cabro chico a la calle a jugar a la pelota. Bueno, pero obvio, eso yo lo tengo claro. Y de hecho yo fui la primera en prohibírselo. Pero anoche es como si hubiera visto al diablo. Menos mal que Camilito estaba durmiendo, porque si no, no hubiera entendido nada. ¿Y no será algo parecido a la premonición de mi embarazo? No, eso fue un exabrupto. Yo creo que fue una broma, no. Broma de bien mal gusto, pero broma al fin y al cabo. Es que quizás tú no sepas que yo no soy la única persona que ha vivido una situación especial con Pedro. ¿A qué te refieres? Al Junior, Juan José. Fíjate que Pedro lo miró a los ojos y le vaticinó un accidente. Y a los pocos minutos lo tuve que dejar yo a la posta. Sacó la cresta de la escalera. Quizá por ahí vaya el asunto. Pedro se obsesionó con lo de su hijo. Prefería ir personalmente a buscarlo al colegio. Y dio órdenes precisas para no dejarlo salir del recinto sin que hubiese certeza de que lo esperaban. Hola, hola. Papá, mi mamá no vino. Le dije que yo te venía a buscar. ¿Vamos a ir a comer helado como el otro día? puede ser, pero primero tengo que conversar contigo. ¿Viste la libreta de notas? Mira, Camilo, yo sé que eres muy chico, pero quiero que conversemos de hombre a hombre. ¿De hombre a hombre? ¿Qué es eso? Yo te voy a contar algo que debe quedar en secreto entre los dos y no se lo debes decir a nadie. ¿Entiendes? Entiendo. No quiero que juegues más a la pelota en la calle. ¿Por qué? Porque pasan autos y te puede ocurrir un accidente. Pero si los autos pasan despacito. No importa. Tienes que dejar de hacerlo. ¿Podemos ir al parque? No, tampoco. ¿Y entonces dónde? A ninguna parte. ¿Qué pasa, papá? ¿Me lo prometes? Pero si jugar no tiene nada de malo. Sí, yo sé que no tiene nada de malo, pero es que no quiero que te atropellen. ¿Entiende? Entiendo. Ahora te voy a comprar el helado y el pastel que tanto te gusta. ¿Amigos? No tengo ganas. Vamos a ir a la casa nomás. Te juro que es por tu bien. Este padre se dio cuenta que su hijo no comprendió sus aprehensiones y aquello lo preocupó más aún. Cada día que pasaba se reafirmaba la certeza de aquellas imágenes. Hasta ahora hubo total exactitud entre lo que vio y lo que sucedió con otras personas, de manera que no le cabía la menor duda que esta vez podría ser igual. Su afán era ver cómo revertir aquello. Llegó a pensar que la única manera era estar a su lado y que el antídoto a esta premonición fatal sería dejar pasar el tiempo. Pedro tenía la íntima esperanza que de no suceder pronto de aquel evento, su efecto de comprobación se diluiría hasta desaparecer completamente. Ah, compadre, tome. Esto es para usted. ¿Y esto? Véalo, véalo.
¿Te vas a casar? Sí, después de la última premonición que te mandaste, me agarró la Débora con su mamá, me dijeron ya, póngase las pilas y ahí está. Oye, pero ¿tú no crees en el matrimonio? No, pues, todavía no creo, pero ahora soy del grupo Los Inconsecuentes. ¿Y cuándo, oye? Falta todavía, pero quería que tú fueras el primero en saberlo. Gracias. Oye, la Marcela no la quiere creer, ¿eh? Oye, Pedrito, ¿y seguís con esas visiones, no? No. ¿Estás bien? Qué bueno, nos vemos. Chao. Efectivamente, el cuidado, por lo menos de parte de él, fue acucioso y dio resultados, aunque su esposa Marcela aún desconocía los motivos reales de esta medida. Te traje esto por si te da hambre, ¿ya? Qué rico. ¿Se le hace una parte? Sí, mi amor, voy al súper. Me voy a demorar un poquito, así que si llega el papá, tú le dices que estoy allá para que me vaya a buscar, ¿ya? ¿Me traes algo? ¿Y qué quieres? Cualquier cosa. Ya, ya sé lo que te voy a traer. Chao, mi amor. Chao. ¿Cómo está, compadre? Bien. Oye, ¿te llamaron, no? ¿Quién es? El Andy y Carlito. ¿Están organizando mi despedida soltero, pues, bueno? Ah, no me han llamado. ¿Y cuándo es? El sábado, pues, bueno. Bueno, se supone que yo no cacho mucho, es como medio sorpresa, pero algo intuyo ya. Bueno, ¿y cuál es el problema? No, que cachando que el Andy está organizando el tema, va a querer llevar unas minitas. Entonces quería saber cómo venía la mano, si tú sabías algo. La cosa viene dura, parece. Mira, si me estás tratando de sobornar para sacarme información, estás hablando con la persona equivocada, porque aunque sepa, no te voy a decir nada. No, sí, mira, lo único que te quiero pedir es que no se va la Marcela. Pasa, tu mujer está muy, muy amiga de la Débora. Entonces, si la Débora sabe que el carrete es con mujeres, me va a decir, no vaya, y no sé qué, y ahí se va a ir toda la punta del cerro. ¿Cómo va a hacer tanto? La chica, padre, tiene un carácter, sí, pues me va a pintar el mono. A mí me queda claro que este sábado tú vas con todo. ¿Yo? Pero compadre, ¿quién es su soltero 4x4? No te pido que las minitas sean ricas. Su responsabilidad es esa. Chao. Este hombre religiosamente llamaba a su casa cada una hora con el fin de saber sobre el paradero de Camilo. De modo que el hecho de que su esposa no estuviera en casa, sin avisarle, alertó a Pedro. Haciendo gala de toda su sensibilidad paranormal, supuso que su hijo podría haber quedado solo en casa. No lo pensó dos veces y dejó su trabajo botado, ya que de ser cierto lo que intuía, el niño estaba en peligro. Efectivamente, tal como aquella imagen premonitoria lo advertía, Camilo cayó arrollado por un auto. Solo que Pedro jamás pensó que él sería su propio victimario.
tú sabías que esto iba a pasar. ¿Por qué no me lo dijiste? No sabía que iba a ser yo. En extrema gravedad. Lo operamos inmediatamente, pero tuvo lesiones a nivel de hígado y riñones que no pudimos controlar. ¿Se salvó? No, señora. Camilo murió. Este hombre hizo todo lo posible para evitar este trágico desenlace. Y no tiene explicación alguna para entender qué es lo que realmente hay detrás de todo esto. La noticia caló muy hondo en este matrimonio y sus amigos. La pérdida de un hijo es irreparable, ya que después de esto la vida pareciera no tener mucho sentido. La esposa de Pedro, Marcela, pareció intuir que su marido algo sospechaba, pero ni siquiera sabía con mediana exactitud que era lo que realmente ocultaba. Ahora nadie le podrá quitar de su mente a este padre que este accidente se pudo haber evitado. Pero cada vez que se lo pregunte, esto tampoco tendrá respuesta. Porque tiene la duda si lo atropelló como parte de una premonición o simplemente una torpeza suya al conducir. De cualquier manera, nunca más Pedro volvió a ver imágenes sobre el futuro de las personas. Él es una persona que no creía en nada que fuese paranormal. Un hombre muy estructurado, un hombre que había que demostrarle, un hombre que tenía que ver para creer, y de pronto, después de un grave accidente, empieza a desarrollar toda esa sensibilidad. Fue como que el accidente chocó en sus emociones, que hizo un clip en su cuerpo mental, y empezó a sentir la sensibilidad de las cosas. Cuando él empezó con estas percepciones, que eran muy sutiles, en un principio lo tomó como broma, hasta como chiste, hasta como instrumento de adivinación, decir, te vas a caer, cuídate. O de pronto, no escribas eso porque te lo van a rechazar. Y lo tomó como un juego. Pero de pronto, a través de las terapias, empezó a madurar que no era una situación de chistes ni de bromas. Cuando ya había pasado todo esto y él estaba más o menos canalizando estas energías, sale con su hijo, lo observa, se anticipa al tiempo y ve el accidente o repite la vivencia del accidente en su hijo. Se quiebra completamente. Llega a la consulta y me dice, pero ¿cómo? Me dice, Carmencita, nuevamente esto, y ahora lo veo en mi hijo. Se está repitiendo mi vivencia. ¿Estoy volviendo al pasado cuando no podía dormir por el accidente, o realmente esto va a suceder? Cuando Pedro soñaba, o sea, estos sueños son premonitorios, él veía el accidente de su hijo, cómo se producía, vivía la situación de esta brusquedad, pero no se imaginó jamás que él era el conductor del vehículo que atropellaba a su hijo. Así de que el impacto fue mayor aún, y mayor porque se repetía la situación anterior, otra crisis familiar, otra forma de vivir una situación, pero esta vez más directamente. Este padre de familia aún ignora ¿por qué pudo acceder a imágenes del futuro? Quienes vivieron junto a él esta experiencia también desconocen los motivos, pero saben que más que un beneficio, esto fue para él una horrible pesadilla. Esta historia es real. Sin embargo, algunos nombres y lugares han sido cambiados
para proteger la identidad de los verdaderos protagonistas.